Ay, papá. Otro verguero familia. El técnico del San Francisco, profe, hoy un partido donde San Francisco llegó mucho, la pelota no quiso entrar al final. ¿Sus valoraciones de este compromiso? Sí, pero vimos un Chiriquí diferente, ¿no crees? Me pareció el equipo Chiriquí, bueno, venía de perder 4-0, ¿no? Sí, no es un partido que fue arreglado, amañado. Ustedes no hablan de esto. Y hoy jugaron un día, regalan 3 puntos al equipo del CAI. Se habla de amaño de partido, que es un escándalo. La prensa se queda calladito. La liga ya no tiene credibilidad. Y viene hoy mismo y juega Chiriquí como se debe jugar todos los partidos. Pero ¿cómo puede ser que una semana lo hace y el otro no? Ustedes mismos tienen una responsabilidad. Tenemos más de un año de amaño de partidos, más de un año. Y las autoridades solo salen con comunicados. Si saben quién está arreglando esto, esta es una crisis que está sufriendo el fútbol panameño. Por favor, haga algo. Esto cabrea. Profe. Dale, no, diga, sígalo. Sí, o sea, es un tema complicado. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Si está en la fiscalía, tenemos nombres. ¡Mándale a los policías! Nosotros metidos en este asunto sabemos quién son, porque la palabra corre. ¿Cómo es posible que vamos a dejar que la fiscalía, que vamos a tomar un año, 2 años más para que sale esto, y sabiendo que la misma persona involucrada en esto siga haciendo la misma cosa? En realidad queremos eso. Porque yo no puedo con tanto. ¿Qué va? Y la semana pasada fue la más clara. Todo fue anunciado ante el partido, todo salió como en el partido. ¿Y ahora qué? No, hombre, esto ya va a parar un juego de la prom porque hubo sospechas. La vaina ya está peor con un capítulo de La Rosa de Guadalupe. No, eso no puede seguir así mismo. Esta es una crisis del fútbol panameño y las autoridades no tienen la valentía para hacer lo que tienen que hacer. Mira, cuidado que en esta ocasión se le puede cumplir ese deseo. Esto es... Ya, y te voy a decir, hablando con el mismo técnico de Chiriquí, ahora mismo, y él dice, si ustedes hacen eso de nuevo, yo me voy. So, él sabe, todos nosotros sabemos. Ya, muchas gracias por la entrevista. Esta historia continuará solo en cine. ¡Viva Perú!